Su nombre es Taylor Rickson y debutó en la cinta de comedia y acción protagonizada por Jan Reynolds, Deadpool. A partir de ese momento, comenzó a recibir varias ofertas de trabajo. El incidente ocurrió cuando ella grabó la película Ghostland y, de acuerdo con la demanda, a la actriz le ordenaron que se golpeara contra una puerta durante una escena para la cinta de terror en 2016. Según el director, la escena era segura, pero cuando Taylor rompió el vidrio, los pedazos cayeron sobre su rostro. Ixon fue llevada inmediatamente al hospital, donde requirió poco más de 70 puntadas. En la demanda se describe que la joven, de 20 años, ascendía en el cine antes del accidente y que ahora le es difícil conseguir papeles debido a la cicatriz que le quedó en la mejilla izquierda. La canadiense afirma que, además, se siente insegura debido a la lesión. También ha experimentado confusión, dolor, rabia y tristeza debido a la falta de precauciones de la productora ese día en el set de filmación. En algunas de las fotos de la joven en Instagram y su página de Facebook se aprecia la cicatriz. En otras es imperceptible, aunque para que no quede duda del accidente, la firma que la representa Tapper QDLLP comparte fotos del día del accidente. No obstante, la actriz ha logrado sobrellevar este problema, por lo que en su Instagram siempre se encuentra en contacto con sus seguidores compartiendo su día a día.